Antes de esto, quiero ver el primer vídeo que yo saqué, bueno, a Álvaro, nunca. Yo he salido en un vídeo antes de todo. ¿El del capítulo? No, no. Calma, espérate. Yo diría que es el del coffin, ¿no? A ver, ¿dónde está? Porque yo no salí. He salido yo en algún otro vídeo antes de eso. El de Showdown. Hostia, el de Showdown, qué pique, macho, porque Marco perdió. Eso fue ¡Perdió! un directo. Eso fue trampa. Sí, pero es verdad. Claro, esa era la época de gimnasio, como comprenderéis, la cara de pan Álvaro, se reduce ahí. febrero de 2015. De 2015, eso fue Hace tres. más de 8 años. Vamos, Marcos, si nuestra amistad va para 10. Flipas, ¿eh? Claro, sí, la vida. O sea, la gente se piensa que el bullying fue cuando Álvaro vino al canal. No, no, no. Hostia, fue jugando a los Worms. Jugando a los Worms. Tócate los huevos. Uno Claro, de y los con el otro primeros con vídeos. Aitor. Y el otro con Aitor, Claro, hice cuatro si vídeos. ese día estábamos aquí grabando todo, yo creo. No, yo estaba con Aitor un día y tú viniste a otro. ¿Ah, sí? Sí. Pues me suena de haber coincidido aquí con Aitor también. ¿Qué habrá sido de ese hombre? No lo sé. Os lo conté que me lo encontré en el PortAventura hace tiempo. Estamos en el aire. Madre mía. Madre mía, pero Hola, si Marco fotografías, parecía la hija estamos perdida de la con Álvaro Heidi, para escúchame. Flipas. El No, no, pelo es liso, como diría lo latino. Lacio, lacio, el pelo de Madre Marco. mía. Qué caras, por Dios. No, a ver, yo ahí tengo que decir que es algo súper favorecido porque estaba fit. O sea, claro. O Héctor, sea, muchas gracias claro, por que hoy estemos porque con la Álvaro. barba. Gracias por el Prime. Porque la barba como que disimula, pero yo ahora mismo llevo una Sí. cara de pan que no No, puedo con pero ella. escucha, claro. Pero Acábate, es que yo ahora lo entiendo todo, guapo. Álvaro, acabas de cumplir 30. Sí, claro. De esto hace 8 años. Tenía Tenés 22. 22, pero esto es febrero. Tenés 21 años. Madre mía. Pero es que tú tenías 21. Yo tenía 19. La vida, chaval. Marco acababa de ser. O sea. Complete la frase. Madre mía. Como lo queráis llamar. Y nada, vamos a No, y ver en qué verdad hacemos. tampoco, 2015, ¿no? Multijugador. Tú contra mí. Flipas, ¿eh? El Multijugador. Worms es un juegazo, ¿eh? Yo tengo muy buen recuerdo de un juego de Worms Estaba muy que guapo. era de PC y era en 3D. Y era I was de... here, jeje. Un saludito, cento circunflejo, cento Acento circunflejo. circunflejo. Ah, vale. Muchas gracias, Rubén. Gracias por Y 3 meses. estaba muy chulo porque era un juego que tenías que ir construyendo torres y conforme más construías podías hacer como mejores construcciones y mejores armas. Ese molaba mucho. Este es de Sí, este de es mod. 3D. Este Bueno, de también pero de 3D. bueno, A ver. ¿Vale? Lo que quieras. Plan, me la Vale, suda. escenario. No hemos cambiado una Bueno, vez, esto es señores. literalmente Es igual, ¿eh? que no penséis que me he reformado. Fabricado. Camelot, construcción. Y Narnia no está. Oeste. Y Narnia o sea, no, está es Camelot y no que está esa Narnia. época. Acabábamos de venir muy fuerte de la Tienes crónica de las Narnia. mismas referencias que hace 10 años, ¿eh? En verdad las hemos mejorado mucho las referencias. Yo soy un gran compendio en estos momentos de series y de frikismo. O sea, es que podemos hablar de lo que queráis. Que Venga, Camelot. Equipo. 5 horas aquí seguidas podemos estar. Tú eres. Funkins. Vale, tarro de gusano. Esto es gracioso. Madre mía. Por... Madre mía. A ver, no, poneré la vista superior. Con la ¿Tú curas de esto? Sí, claro. No sabemos vale. poner inventario. Si no se... Ah, no, vale, ya. ¿Estaba la bomba de la religiosa? Sí. Oh, esa es la mejor. Era granada divina o granada mística o algo. Esa es la mejor. ¡Ah, puta vida! Con las mías, te lo mereces. Este sistema rollo de flechas que por aquí me recuerda mucho a un juego de los autos locos que hay de PlayStation 2, Toma, que guau. Agua. El de los Señores, autos locos, joyas joder. De la Play 2, el de los autos locos, o sea, vicio importante. De hecho, si lo podéis jugar en emulador de Play 2 de ordenador, pero lo mejor de ese juego se ve es. En HD. Sí. O sea. Pero lo mejor de eso es que está doblado totalmente al castellano. No, no, y es yo el tengo doblaje aquí increíble. las frases de estar jugando con en plan. Por ejemplo, de la de la del de os son miedosos, dale ya a Lombi, que date prisa. Pero luego la Penélope, eso en mi pueblo, es ser un sucio rastrero y asqueroso. O ya sea, ves. Buenísima. O sea, el doblaje era increíble. Los diálogos eran buenísimos entre los personajes. ¡Que empiece la matanza! Vale, ya toma. ¡Que empiece la matanza! Es que tú el pito lo tienes igual, o sea, en plan. ¿Cómo se llama? ¿El pito? ¿Yuhu! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre, corre! Dios, el Worms parece fácil, pero realmente te pones ahí modo a intentar esquivarlo. Además, jugando rollo un bayoneta y es como. ¡Hostia, hasta que ha hecho trampa y más tocado contra una mina! ¡Que no tengo nada! Yo ya conectando con el público desde un primer momento y la gente. Tienes razón, falta grave. O sea, ahí ya estaba Álvaro. Señores. ¡No! Hemos venido a derrocar el gobierno. Punto, se acaba. Con su risa malvada. Pues este fue la primera vez que Álvaro... No me acordaba yo de esto, chaval. Sí. No me acordaba yo.
Y luego, esto no es el mismo día, Fonbella te dice que bebas agua. Fonbella patrocina. Hace calorcito y te hacemos publicidad gratis. Hola, Fonbella. Soy Dios, ese movimiento de cuello es para Dios. Para pegarte una, para pegarte una colleja así ahora mismo, pero impresionante. O sea, soy una jirafa. El capítulo de hoy, volvemos a estar Marco pensando en la puta, pero ¿por qué hacía eso? Marco pensando que Pantén lo iba a proporcionar en algún momento y era como, ¿pero por qué hacía eso? Con Álvaro. Madre mía, Marco. A ver si os echáis unas risas. Yo pensaba que iba a quedar mal, pero después de esto, yo estoy aquí, fuera de la cámara, y Marco está aquí debajo. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque tiene mucha puntería. Ay. Atención contra la máquina que tenía, mira, además en modo difícil. Maestra. Me encanta la gente riéndose en el chat, atracantándose. Modo, me está dando un hitus. ¿Ese era yo? No, este era ahora. No me sale la calidad. ¿Dónde estás? Claro, o sea, si tú atacabas, gastabas tu turno. Pero si utilizabas la cuerda, podías como acercarles. Minas bueno, o sea, oye. Hacerles más daño y que el turno. Sí, Marco, es que mucho de estrategia bien pensar y esas mierdas. Y luego está Álvaro que llega y dice, y luego está el talento natural. Ven aquí, con un bate. A tomar por culo. Sí, qué potencia. Casi lo mando al otro barrio. Es que tiene los brazos pocos. Yo creo que me ha cambiado la voz y todo. Se ha quedado 2 centímetros. A ver, nos ha cambiado. También algo. Es verdad que de las primeras veces que grababa con Marco, no sé si. O sea, me quedaba fónico. Hombre, claro. Era como modo ronco. Ahora se nota que vengo de estar en el colegio con los niños. Tú de por sí tienes un tono de voz fuerte, pero días. Grabando más todavía, entonces. Es que ahora venimos de estar entrenados con los niños de buenos días. ¿Qué tal? En verdad no. Sí, sí, soy un niño que soy un niño que protege a otros niños. Sí, sí. No gritas en absoluto. La verdad, escucha, no te creas. Soy un trozo de pan. Yo la verdad es que sí. Menos con Marco. Claro, yo es que piensa que yo estaba en comedor, cágate, o en patio. Entonces, por cojones la época de Marco de suplicio. Es muy pesado, siempre haciendo estrategias. Es que vamos a ver, señores. Chavales, a esta altura ya, si no queréis verme estrategear, cuidado, os vais a tomar por culo. Primero cogemos un diccionario. Bueno, pues esa fue la primera vez de Álvaro en mi canal. La primera vez. Pero es que luego vino luego fue esta serie, que fue mi primer Nuzlocke ever. Porque yo primero los números empezaron a subir y Marco dijo... Ah, no, sido... mentira, mi primer nudo fue el Shamorlock. Madre mía, si me acuerdo yo de este Fua. Iba a decir outfit, pero esto no es de ropa. Y es que yo estoy muy perdido con toda la jerga de YouTube, o sea, disculpadme, yo voy a soltar todas las pedras que me dé la gana, que para eso soy el invitado. A ver, aquí. El outfit del canal. Chao. Bueno. Dios, escuchad, esas gafas las he jubilado yo este año porque yo soy de esa gente de... de momento como que llevo gafas y he dejado de ver. Álvaro, deberías haber venido después de 7 años a graduarte, lástima, Timo, yo. Podría ser. Podría y ser. La doctora, hay que venir de cada 2-3 años. Yo, tiene usted toda razón. Sí, entonces, ¿te has hecho el testeo ocular hace poco? Fue esta gafa. ¿Cuánto? La llevo... creo que la saqué... Bueno, hace un año yo creo así, no, ¿eh? No. ¿Hace menos? Mucho menos. Antes de... En marzo o febrero creo que sí, no la llevo más tiempo. ¿Y cuánto tienes ahora? La miopía no me ha aumentado casi, pero la dirección que tiene el cambia, o sea, es como que mi gafas estaban para que enfocara así. Claro. Y cuando yo fui a hacer directo estaba así. Hacia allá. Y fue como... Suele pasar. La miopía, sí. Álvaro, es jodida. A mí, en los realmente últimos... no tanto, si yo el problema que tengo más es el astigmatismo. Hay de vez en cuando que tengo que hacerme los ejercicios porque me quito la gafa y es como... Y luego canto Pablo Alborán. Es que vuelvo a verte otra vez. Y así vamos. Yo me las hice hace poco, las de sol graduadas nuevas. Me gradué y solo me ha subido en 2 años y pico que me hice la última graduación. 0,25 cada ojo. A mí me subió algo así. Nada, 0, muy poquito, muy poquito. Es que la gente que estamos estudiando lo que tiene. Así que... Lo estudio. Y aquí... Madre mía, si estaba ya, escucha, estaba ya ese cuadro que sigue ahí colgado, sí. O sea, es maravilloso. Ya ves. Esas amistades. Álvaro Gurú. Luego hablaremos del Álvaro Gurú. Bueno, esto fue después de palmar. No, seguro. Y tiene... ¿Tú sabes dónde está el momento? Porque si estás esperando que te lo diga yo, ajá. No. Calma, Caraviega. Chavales, primera vez de Álvaro conmigo en Pokémon. Madre mía. No sabíamos ni tirar besos. Qué triste. De mi episodio piloto. De mi episodio de piloto. Era piloto, pero se ha estrellado. Claro. En esa época, señores, no es que estuviera nervioso, pero de eso que sabes que está la cámara y tú de repente como... Claro, te cuartas un poco. Te tocabas, es como... Sí, sí, sí. Bogue. Aquí, claro, yo te enseñé
en el episodio 8, que fue cuando me reventaron, porque era, bueno, una de las primeras veces que jugaba un juego así muy jodido. ¿Fue el de tipo volador? El de bicho. El de bicho. Con el Scyther y todo esto. El vaco volador. Creo, ¿eh? No había antes en el Samorlock. Puño hielo en Ledia. Mira, puño hielo en Ledia, el bicho, sí, efectivamente. Primer crítico. Yo. Y mi cara, Zubat y Nosepass, que iban a ser los dos claves contra los bichos y se me joden antes del líder. Madre mía, pero que sí, estoy yo tocándome la barbilla. Ese plano ya me manda la mierda, pero esos planitos había que recuperarlos de vez en cuando. Esas caras de... Recupera ya directamente lo intimidante. 10 minutos de... O sea, aquí tuve muy mala suerte en el loque. Y por eso fue tener crítico. Otro más. 5. Venga. 5 críticos en un combate. Es que fue una locura. La fiesta. Era el universo que nos estaba mandando ayuda. Bueno, eso es porque Heracross tenía danza lluvia para prevenirte de los ataques de fuego, o sea, por la cara. Un Heracross con danza lluvia. No es mala estrategia. Ese es bueno. Un ataque de tipo fuego. Y tiene contador, o sea, que menos mal que no le hice... En el Shamorlock aparece... ¡Es verdad, tú! Esta no fue tu primera vez en Pokémon. Es que no sé qué primera vez me estás hablando. Yo la que más recuerdo es la del Koffing, que estábamos ahí rollo tal... Sí, 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 ahora la ponemos. Pero no, si has vivido antes, no me acuerdo. Espérate, claro. Un segundo, me salgo de plano. Que me tengo el móvil no en silencio. Sí, está sonando que me, salvo bastante. Salvo que sea mi madre o mi hermano, el resto... Ven, mira, mi hermano. Cágate, es cierto. Es cierto. No, nadie se está muriendo, con lo cual continuamos. A ver... Bueno, no molestar tampoco, que si no, no vaya, si me vayan a llamar y no me entero. Uno no puede desconectarse. ¿Habría que irse al Tíbet? Sí. ¿Podemos? No. La vida. Así de dura es. ¡Hola, gentucilla! Madre de Dios. Espera, voy a ponerme... Espera, me ha hecho un cuerpo ya, ¿eh? Que es que no quiero darte las costillas. Que no quiero darte las costillas. A ver si... El revivir máximo de la papel. ¡Anda, coño! No me acordaba yo tampoco de eso. Juego. Madre mía, Marcos. ¡Hola, gentucilla! Soy Shamorkin. Marco Teenager. A ver si me acuerdo. Ahí está, entrenador, güey, Augusto. Era hacerte youtuber o echarle el casting para Zoe 100. Tocar prácticamente con uno de esos ataques. Bueno, ¿alguien sabe en qué episodio fue? Como era vivir máximo en la papelera. Pero pensé que era platino. Yo es que. Tanta memoria no tengo. Ya, estas cosas se preparan, hombre. Está aquí la gente. Mira. Mejores momentos. Continuamos. Ah, claro, porque salgo primero, tócate los huevos. Mejores momentos si sale Álvaro. ¿Qué queremos decir? Está todo dicho, señores. Bueno, mejores momentos de Pokémon Diamante Shamorlock. Y esta fue... 231.000 visitas. Abril de 2016. Y yo aquí sin el chalet todavía. ¿Tú crees que hay derecho a esto? No lo hay. Bueno, esto fue el mejor momentos en abril. Pero el primer episodio... ¿Has visto Zoe 102 en la peli? No, porque ha habido... Porque yo me entero de estas mierdas tarde. Ha habido movida. Entonces, hay una de las actrices que era de las que mejor me caía, que se ve que le hacían todo el bullying por detrás. Entonces... La prota. Tampoco... A ver, Zoe 101 es la típica serie que tú te ponías en verano y decías, coño, la hermana de la Britney. Y ya está. Y la veías mientras desayunabas y luego te ibas a lo importante. Sí. Que en esa época lo importante pues era el Fortnite, jugar a Pokémon. La Effort League y a tomar viento. Ahora es el LoL. Fortnite, pues el Fortnite no... En esa época, ¿no? Por ahí de 2017. Con Mega Man, Pokémon o cualquier cosa, claro, de coño, eso. Es Digimon, siempre en nuestros corazones, sufriendo. Porque, continúa. En fin. Tú me dices algo, tú me das algo. Ponle Álvaro, copia, Álvaro, cuando me ayudaba. La moneda, madre mía, vaya truñazo. ¿Por qué no miras en la papelera? Las papeleras. Vamos a mirar. Puede haber algo. ¡Máximo Remilín! ¡Es que soy lo mejor! ¡Soy lo mejor, chavales! ¡Máximo Remilín! Y así empezaba. Gratini. Flipa, y me lo sigo apuntando, o sea, hablo con... Mira, los poderes pitonísicos. Te lo pueden decir, en el Pokémon Añil que estoy jugando, hablo literalmente con todas las papeleras y todas las rocas del juego. Es un hábito que hemos creado bien. O sea, eso fue gracias a ese momento de Álvaro, estoy enfermo. Que no puedo, Ya ves. Pues esa fue la primera aparición de Álvaro con el diamante Shamorlock. Las predicciones, aquí... señores. Flame Wheel bajo la lluvia, pues. Es muy pesado. No tengo nada, es ni un poco. ¡Ojo! Buenísima, es que me encanta porque de repente tú le gritas a la cámara y es como este niño loco que le pasa. O sea, a ver, ¿por qué le chilla? El que no grita. Ese Zen que me ha hecho raid. Buenísima, gracias a Dios. Zen, el youtuber. Sí. Ah. De los enses. Está Oscar, Zen y Yosu. Ok. Yo estoy muy perdido con todas estas mierdas. O sea, yo. Todo lo que no sea mi casting, señores, un abrazo y un beso de locos. Zen putero. Buenísima. Bueno. Con más velocidad, menos defensa especial, pero bueno, es rápido y tiene intimidación. Tiene mordisco. Bueno, y aquí me volví a pasar. Butterfree, muerto. Madre perfecto. Mía, se parecía bien pelado con un cazo, macho. Cómo me molaba
en la Yout este. Yanma te va a atacar. Con la super en HD. Es muy chulo, la verdad. Es que si te hace ataque, doy fe por culo que le haga Marco cada vez que hay que poner uno. Marco pone uno, tiene que tirar una que tiene habilidad que mata cualquiera. Siempre perfeccionista, nunca imperfeccionista. Y hace 7 años de esto. El mejor directo del año. Quiero mirar, voy a buscar el mejor en momentos. ¿De porque qué es donde sirve? Estará, es el donde de estará, trueno. Claro. Que por cierto, me quedé en Fredo, en este loco. Marco, si tú empezaste a ganar series, cuando llegues a ganar. Pues aquí llegué. Vamos a empezar el episodio de hoy con Álvaro, que es el invitado, que bueno, no necesita presentación. Ha cambiado. Llevamos Álvaro, no como otro. Turn down for what? Ahí, bueno. Ahí, señores, estaba a nivel. Perfecto. Llamándome random desde antes que chocas. Buenísimo. A ver. Entrenador Pokémon, sí. Soy el chocas me ha plagiado a mí. Bueno, aquí cuando tal. ¿Ves? ¿Cómo? O sea, aquí. ¿Veis cómo se nota que no hay alguien aquí con una libreta y las cositas apuntadas en plan Marco? Ahora aquí. 12 de vida. Hostia, Pelayo. Madre mía, menos mal que tenemos tantísimos PS con Pelayo. No. Sí. No. Sí. Oh, madre mía. No. Hazlo. Este momento. ¿Por qué? Hazlo. No quiero. Porfa. Soy el fantasma de la ópera. Oh, es que en esos momentos ibas y te dabas dos hostias. Madre mía. Un viajecito 7 años atrás para hacernos así un guantazo de en vuelta, estos momentos sí. En estos momentos es como podías haber preparado cualquier cosa antes que hacer eso, porque no tiene puto sentido. Pero no pasa. Claro, mira, dicen, y Folagor ahora está jugando eso. Es como, claro, yo luego me acuerdo de Folagor en esa época de ¡ahora viene el Zagaro! Y digo, pues ya está. O sea, es que ¿para qué vamos a subir el nivel si el nivel en esa época estaba aquí? Un Pokémon señores. Con forma de corazón. Perfecto, rip. ¿Por qué nadie me quiere? Cartiburu, que esto es Eurovisión. Buenísima. Es que, señores, la referencia de Mozapin era en la hostia. Y todo lo que fuera picar a Marco de esa manera es que bueno, era el sentido de esta serie. ¿Te acuerdas de mis granos que me salían? O sea, yo nunca he sido tener mucho acné, pero cuando me salía uno. Sí. Ese uno. Dentro total. Del canal. Y yo que tenía la manía de esa época de hacerme de las gafas así, que luego descubrí con el tiempo que estas gafas se ensuciaban. Perfecto. Yo luego de repente, como tengo una huella aquí. Mira, qué locura. ¡Mira qué locura! El inspector de motes. Pero vamos a ver qué te Pikachu. Va a leer el futuro. Sí. Y este Pikachu se va a llamar... ¡La próstata! ¡Esta es la próstata! ¿Qué? Esta carta es que claro, no puede ser. No, está mal del corazón. Bueno, a ver, el corazón y la próstata forman parte del... Eso es que te están engañando con tu primo del pueblo. Necesito... Ahora viene lo de Wiz. Con las rocas y se desintegra. Es que era... Yo me acuerdo que era un algo rollo calle Victoria o algo así. Mamadísimo. Vale, para Wizzing... El Wizzing. Atentos. Tengo a Pelayo. Es que eso yo no se lo esperaba a nadie, o sea... YOLO. Es que eso no se lo esperaba en toda nuestra vida. Las caras Juan. Es que mira, pero mi cara de en plan... Sí, sí, la cara, ¡ah! La cara de disfrute, ¿eh? ¡Oh, señor! O sea, es que yo creo que... Claro, yo creo que esto fue punto de inflexión para luego el bullying lock. Porque claro, es como, sí, todo ¿cómo se, disfruta todo de verme se, todo se basó en este momento. ¡Bueno! Es que claro. Es que he escuchado decir trueno como si le fuera la vida en ello, ¿eh? Por favor, Roca, chaval. A la cara, para Wizzing, ¿cómo va cambiando? Tengo a Pelayo. La transición. Mira la cara. Mira. ¡Oigo! Yo en plan, quita coño, en plan. ¿Lo vas a de verdad? ¡Trueno! ¡Pelayo! ¡Madre mía! ¡Trueno! ¡Trueno! Gold, confío en ti, por favor. Para y en el mismo episodio... ¡La falla, tío! ¡Psíquico! ¡No! Madre mía, pero Jinx, ¿cómo es tan bueno? Y está presentado. Pues veamos. ¡Mátalo! ¡Muerto, Jinx! ¡Por fin! Y yo, cara de decepción, en plan. Yo esperaba que subiera con un PS. ¡Problemas que me ha dado! ¡La madre que lo parió! ¡Horscrow! ¡Hostia! ¡Persecución! ¡Dios! ¡Sí! ¡Lo va a tener! ¡No! ¡Que no! ¡Como tenga persecución, me cago en todo! ¡Vamos! ¡No tiene persecución! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Álvaro Gorú desde el inicio! ¡Pero qué es esta suerte! ¡Aguanta, Rex! ¡Aguanta! ¡Ni para atrás! ¡Si Hanku tiene 125! ¡Es verdad! ¡Es lo mismo que entonces! ¡Es verdad! Es que es uno de los Pokémon que tú dices, un pajarito gordo, ¿qué puede tener? Pues así. Pues golpe bajo autoestima. ¡Así de grande! Es que no aguantaba ni para atrás. Es que, claro, la gente en plan, pobre Marco y yo, todo va de acuerdo a lo planificado.
¡Esto no puede estar pasando! Mi consejo es el siguiente: quémalo, intentes cargártelo con Karim, porque realmente no tiene nada para tocarte. Y a la... Porque realmente no tiene nada para tocarte. A malas cambias. ¡Pájaro osado! Osado. Karim, aguántalo, por favor. ¿Aguantaba? No me acuerdo. No me acuerdo. Tensión, tensión. Yo creo que sí, por la música. Karina, aguántalo, por favor, te lo pido. Karina, ¡tres de vida! ¡Quémalo, por favor! ¡Quémalo, por favor! ¡Quémalo, quemado! ¡Dios! Con la miel en los labios. Estoy sudando, te lo juro. Estoy sudando. Madre mía, que se me ha... Antes pegaba un golpe a la mesa y lo que se apagaba era el foco. Ahora se apaga la cámara directamente. La verdad es que el setup ha mejorado bastante, que yo estaba aquí como... ¿qué vamos a grabar? Es que Avengers Infinity 3. Aquí no estaba esta mesa. Aquí estaba la tablita y la cámara tenía aquí en vertical. Ya ves, doy fe. Si este escritorio lo monté yo contigo un verano. Cierto, las patas y todo esto. Sin comisión alguna. Por supuesto. Por supuesto. El café. El combate pasa porque seas más rápido. Surf. ¡Somos más rápidos! Claro, y esa es mi cara de... ¡Dios mío! Cara de... Bueno, venga, algo es algo. Sin sentido. Me encantan estos episodios. Siempre pasa cuando estás tú, no lo entiendo, tío. Próximo episodio. No va a haber episodio porque estoy a la mierda. Y lo brindearé. Pero lo vamos a dejar por aquí, ahora que está tan interesante. Vamos a terminarlo. Literalmente, yo en Pokémon Añil. Chavales, nos hemos cargado a este entrenador. Hemos hecho no sé qué, un episodio súper completo, no sé cuánto. Y ahora se viene el combate de líder. ¡Pero lo haremos en el próximo episodio! Y los dejo así hasta el próximo. Esta mierda, yo eso por hacer eso y el próximo día digo. Y coge algo y dice: que te vea tu prima. Atentos. Compraremos una piedra fuego, le enseñaremos cosas y lo brindearé. Pero lo vamos a dejar por aquí, ahora que está tan interesante. Vamos a terminar la última pelea. Mis cojones, ¡vamos! Estoy al borde del infarto. Que no, vamos, a la última. Una pelea y ya está, pelea. Y ya está. Pero sin piedad. Una más, sé que queréis una más. Espérate. ¿Qué? ¿Qué? Esa mamá, un trono. Mira. Atento. ¿Qué queréis una más? Espérate. Atento a la mamá. ¿Qué? Me pegaba un collejón, No le vas así a la mamá, Sí, no me oyes. Pero si es que tú hablas así a gritos y Álvaro también, yo casi se está grabando. Estamos locos, lo sabemos, lo tenemos asumido, pero no pasa nada. Y toda la razón del mundo. Pero yo nunca si lo he negado. A grito, los dos, yo ¿cómo soy coño vas a un si escandaloso y no hay más. Hola, cantucilla, soy Xamor, que hemos... Madre mía. Álvaro, costipadísimo. Y hemos... Hola, cantucilla, soy Xamor, que hemos... Y hemos... Vamos a continuar, que ahora viene... Según Álvaro, la ruta mortífera, que es la ruta hacia el Gyarados rojo. Ya veremos, miedo me da. Vamos, vale. El hombre bugueado nos ataca. Y un grave... aquí empieza la ruta... Pero aquí no toque nada, ¿no? No. O sea, esto era en plan... Es que ya te habían jugado otro juego. ¡Autodestrucción, menos mal! ¡Ay, verdad! Esto es solo Sprint. Esto es el Sacred Gold y el Storm Silver. No tenéis ni idea de la que nos espera hoy. ¿Qué pasa, repelente? Me da igual. Solo quedaba un trainer de toda la ruta, el último. San de pequeño Flora. Yo no lo sabía. ¿Un vuelo? Buenísimo. Ahí está. Un San Flora. No muere, vale. Hostia, danza pétalo. Vale. Mizu. Mira la cara en plan de un San Flora que me ha liado. No me acordaba yo de este momento de San Flora, la verdad. Era mentira, en realidad San Flora era el Pokémon secreto de esta ruta. Mira aquí. Ese vídeo es increíble. Es el vídeo old school de YouTube, Pues dice ahí, escucha, tremenda animación a mano, frame por frame, porque todas las caras no. Hay que decirlo. Mira aquí. Ay, marica, vete para allá, anda. No, hostias. Eso ahora mismo te lo banea. Bastante censurable, la verdad. ¡Hostias! ¡Oh, Dios! ¡Tiene dos danzas dragón, tío! ¡Dios! Estos momentos no están en mi memoria, en verdad. No los recuerdo. Tengo que dormirlo con Andrés. Si no, estoy muerto. Ánimo. Yo creo. Doble o triple danza dragón. Dragon Dance, vale. Que no me ataque, por favor, por favor. Derribo, aguántalo, por favor. Menos mal que te derribo. Aguántalo, Andrés. ¡Vamos! 17 de vida. No lo falla. Hipnosis con 60% por favor. 18 cuartos, esto es cine. Por favor. Está lloviendo. Mr. Dew de 2 se mata. Vale, aguanta, dormido bien. Ese bicho fue super mítico. Sigue dormido. Vamos. No muere, mierda. Aguanta. ¿Quién lleva un Star Mew sin rayo hielo? Con Marcos. ¡Vamos! ¡No se le pierda! ¡Dios, menos mal! ¡Hostias! Mr. Dew y Andrés, madre mía, tío.
Dios, qué tensión. Dito, qué tensión de plan de tú, claro. De la tensión. Dito, vamos a hacer... Perfecto, me copia a mi propio Starmie y me la lío. Así que la única opción es meter a Andrés. No me hagas surf, por favor, psíquico. Hazme psíquico, psíquico. Andrés con H, ahora que lo estoy surf. Pensando. Esa gramática. Andrés. Era el nombre del... Claro, pero tú dices Andrés y eso no es Andrés. ¡20 de vida! También llamo Sableye a Sableye. Y me la pela impresionantemente. A ver, bueno, ya no puede vale. Vale, 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 vale. Vale. Sofoco. ¡Es más rápido, eh! La gente... ¡Ah, no, Dios jodas, mío! Andrés. Me han matado. Madre mía, ¡tonto! ¡Eres tonto! Total. ¡Del todo! Pues eso, ese meme resume. Es más rápido, ¿eh? No, ¿no? Para un rato, ¿no? Mr. Dio. Para siempre. ¡Aguántalo! ¡Dos de vida! ¡Qué pico, eh! ¡Dos de vida! Me baja la defensa. No me jodas, que me baja la defensa especial, tío. Editando del loco. Aguántalo, desde Mr. Dio, 2015. Por favor, te lo pido. Aguántalo, aguanta, 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 aguanta. ¡Siete de vida! Vamos. Mete la light screen, ¿vale? Y ahora, surf. ¡Muerto! Resurgiendo el canal. ¡Dios! Cada episodio muere alguien, es que no es normal. La dificultad de este juego para hacerlo en nulo, que a quién se le ocurre. Me encanta porque Marco era como, voy a hacer terapia con la gente aunque no me esté escuchando nadie, en plan, la vida. Pero la vida fuera, modula. Fuera coñas, aquí el Sacred Gold parecía el juego más difícil de la historia. Luego vino Radical Red y fue como, ¿tú has jugado Radical Red? Yo la verdad es que hace mucho que lo... A ver... ¿A ti que te gustan los antiguos y demás? Sí. Júgate el Radical Red. Sí, pero claro, es que, vamos a ver, señores, yo antes no conocía el LOL, un día dijeron... ¡Ja! Juguemos por... Jugué una partida, lo aborrecí... Soy bronce. Perfecto. No tengo nada más que contar. O sea, mi vida de repente ha sido como... A tomar por culo. Ya está. No, no tanto, pero... no, tampoco está... La verdad es que tampoco les estoy dando muchos juegos en general. Es que solo se me ocurre a mí, tío. Es increíble. Déjame salir, por favor. ¿Vale? Déjame salir de aquí. Vale, podemos salir. Vamos a curarnos, por favor. Mierda. ¡Tonto! ¡Del todo! ¡Paciente! Es que Marco era el único que no sabía que eso estaba ahí. Ya ves, tío. No tenía el poder del bigote. Qué buena. Bueno, y después de eso, llegamos a nuestro momento, chaval.